Tenim el so de l'assemblea, en principi, s'està gravant per poder transcriure l'acte. No obstant, ja estem també fent un petit resum de l'acte. Ens ajudaran amb l'acte. Tenim... I sobretot recordem la crida de bicis. Si hi ha hagut una bici més, ens feia falta. Amb només una, anem justets. Tenim aquí el Marc, que estarà amb el torn de paraules. Quan s'hagi d'anar amb el torn de paraules, funcionem així. Bàsicament, l'objectiu era dividir l'assemblea en dos blocs. Tindríem un primer bloc, que serien actualitzacions i convocatòria, que és totes aquelles convocatòries i actualitzacions de coses que hem anat passant. Educació, medi ambient, entorn rural i accions. Bé, en tots aquests grups que es van reunir i van fer feina en aquesta trobada, tant molts grups d'aquests en van sortir grups propis del Vallès, però a més, de molts d'aquests grups que es van reunir, van sortir grups de tot Catalunya amb l'objectiu d'anar reunint totes les comissions i grups de treball que estan treballant a tot Catalunya al mateix tema per anar compartint informació, no duplicar feina, etcètera, etcètera. Aleshores, la feina que va fer cada grup va ser molt bona, va fer molt bona feina, però vam tenir un problema de participació, del número de persones que van venir, perquè tenen problemes de comunicació, etcètera. Aleshores, vam creure necessari crear un grup de trobades catalanes dins d'aquest grup, un grup de gent que anés analitzant el perquè de tot això i només parlant amb totes les assemblees i de barris i pobles de tot Catalunya. Sinó que cada mes i medio, esto hay que acabarlo de acordar con la gente, pero que fue un éxito de convocatoria y que hay muchas ganas de que se unan barrios con sectores y hacer un poco, dentro de que es distinto, como tema de los desahucios, extender el soporte mutuo a empresas donde sea que nos hagan llevar que estén haciendo una lucha. Pongo un ejemplo, se va a enviar, bueno, el día 18 es la próxima asamblea, se está trabajando una propuesta de gente de Capravo que vinieron este día 30, para hacer el día 23 de este mes, de diciembre, a las 18 horas, en cada barrio, en cada pueblo. De que somos jubilados, parados, lo que sea. Todos debemos de luchar contra esta situación de opresión, porque a todo el pueblo nos afecta. Y cuando se quisieron dar cuenta, el edificio que había al lado, 11 viviendas, de Cataluña Caixa, que estaba prácticamente terminado, que se le habían quitado al constructor, embargado, total, que en este momento el edificio está ocupado por el 15M de Terrassa. Y nada más por esto, gracias. Cuando terminemos, escribiremos aquí el contacto. Y que todo el mundo venga, se apunte, mande un mail, y el objetivo es coordinar a toda esa gente que tiene móviles 3G y desea colaborar en eso, para que podamos estar en todos los sitios donde ocurra algo, grabando y que todo el mundo lo pueda ver. Sería bueno también que si esas personas pudieran hablar en inglés, que también comentaran el inglés, porque hay muchos sitios del mundo donde nos están contactando diciendo que quieren saber más de Barcelona y quieren ver lo que pasa. Así que sería bueno, al final, cuando acabemos, apuntaremos aquí el contacto, toda esa gente que quiera colaborar, que se dirija a nosotros. Y para empezar con el proyecto de... Es muy sencillo. Y... Mario. Había ya un primer proyecto para cubrir con ese streaming de People Awareness, que consiste en una ruta que nos van a explicar. Bueno, hola, hola a todos. Bueno, la idea es la siguiente. No sé si saben, en la ciudad está prohibido desde el año 98 reciclar. En realidad, si uno recicla, recibe multas en base de 400 y pico de euros en adelante hasta 3.000 por la ley de medio ambiente. Esto es una ordenanza que salió de medio ambiente, que abrir un contenedor, cualquiera sea, nos lleva hasta 3.000 euros de multa. El caso es el siguiente, esto es injusto, siendo que va a haber una hoja de ruta que viene del lado del Banco Central Europeo y que Rajoy está aceptando en este momento, que es hacer un techo para los trabajos comunes que tengan mucha concurrencia, hacer un techo de 400 euros. Y es la ironía. Es decir, ¿cómo nos cobran 400 euros por abrir un contenedor como mínimo, pero nos ponen de dicho para el salario 400 euros? La intención de la acción es el lunes que viene hacer una acción en vivo, como estaba diciendo el colega, con el streaming, de ir haciendo diferentes rutas que ya están marcadas con los equipos que se han formado en la semana,
para ir reciclando y abriendo lugares donde no se puede reciclar. Hay lugares en la ciudad donde permiten reciclarlas, tipo la boquería, bueno, hay diferentes lugares así donde no hay conflicto, se comparte la comida, se comparte lo que hay, pero en otros lugares no. Y bueno, la idea es hacer la denuncia además a eso. Eso viene de cola por la noticia y la idea base es denunciar esto a nivel mundial, porque las bocas de producción de alimentos, por ejemplo, supongamos el tomate, cuando se producen 100 tomates y solo se venden 80, los otros 20 se dan subsidios, que eso lo paga el gobierno, lo pagamos nosotros, para mantener el precio de la comida. Y esa comida se tira, ¿cierto?, para mantener el precio de la comida a nivel mundial. La denuncia es esta. Y la acción, cuanto más gente seamos, mejor va a ser, porque va a ser a nivel mundial esto. Bueno, el lunes a las 7:30 de la tarde nos juntamos acá y hay 4 rutas para hacer de reciclado. Si se quiere sumar, bienvenido sea. Bueno. En un principio hablamos con comunicación y con audiovisual para que se encarguen de hacer un tutorial para que todas las personas que quieran participar de este proyecto sepan qué representa emitir en directo un evento. Lo que es el plano fijo, lo que es la luz, lo que es el tiempo, lo que es la condensación, lo que es también lo que se dice, lo que se comenta, y capacitar a la gente para descentralizar un poco también lo que es la comunicación y que seamos cada uno de nosotros testigos de lo que pasa. Es todo. Ahora apunto aquí el email y los que estéis interesados os podéis apuntar. Foro Social Catalán, que se va a realizar en enero, bueno, durante el mes de enero y febrero, nos ofrece la posibilidad de juntarnos todos ahí y crear una gran movilización y una gran confluencia de energías, de experiencia y de personas que mezclen toda la energía del movimiento 15M con toda la experiencia de todos los movimientos anteriores al 15M. Es que no sé cómo explicar la acción en tan poco tiempo, macho. A ver. Vale. Entonces, ¿qué es lo que os proponemos? Os proponemos juntarnos todos, 15M, Democracia Real Ya, plataformas diferentes, movimientos sociales a nivel nacional e internacional, a través de este Foro Social Catalán, que es un evento en el que nos reunamos todos, en el que todo el mundo puede aportar las experiencias de las alternativas que ya existen, que no hay que desarrollar desde cero, no hay que seguir desarrollando, sino que ya existen y están un poco aisladas, una tras otra, una por cada lado, juntarlas todas en las herramientas que ya hemos desarrollado durante todos estos meses, que nos permiten trabajar de manera horizontal y de manera transversal, y entre todos poder construir un modelo de política, un modelo político, social, económico, transversal, de manera transversal, de manera horizontal, pero sobre todo de manera coordinada, a corto, a medio y a largo plazo, que poder desarrollar durante el tiempo que nos queda aquí. En el cual durante un mes se expondría mediante talleres todas estas propuestas, todos estos proyectos, todas estas elaboraciones, mientras el 15M, que lo que más tiene que aportar es metodología, es experiencia, es movilización ciudadana, una nueva forma de movilización ciudadana, una nueva forma de ciudadano comprometido sin haberlo estado antes, aportará toda esa experiencia para llegar al Foro Social Catalán, mezclarlo todo junto con las herramientas que hemos desarrollado, M-1, Propongo, Asambleas de Barrio, y a partir de ahí empezar el proceso de construcción que nos lleve lo que nos lleve. Vale, el contacto lo apuntaré aquí porque os lo puedo decir aquí en voz alta y se os va a olvidar a los 35 segundos, entonces lo apuntaré aquí y luego el que quiera contactar con este proyecto, pues invitados estáis todos, se necesita mucha gente. No, el martes 20 será un llamamiento por internet y por estas cosas que hacemos nosotros, ¿vale? Y entonces se convocará una movilización para el 28 de enero que es el foro de Davos. Perdón, ya me callo. Punto contacto. Este año realizamos el tercer Foro Social Catalán aquí. Ya sabéis que el Foro Social Catalán se hace bianualmente. El otro año que no se hace aquí, se hace el Foro Social Mundial, en Porto Alegre, a veces en Mumbai, a veces en Dakar. Y el Foro Social Mundial empezó en el año 2001 y pretende ser la agrupación de todos los pueblos y todos los colectivos
que no están en absoluto de acuerdo con este sistema globalizado alrededor del mundo que está matando las esperanzas de la ciudadanía. Entonces, lo que en el Foro Social Catalán ahora hemos visto es que con el resurgir de esta gran esperanza que constituye el movimiento 15M, tenemos puestas unas grandes ilusiones en la fusión entre lo que ha venido funcionando aquí desde los años 2000, con todas las campañas que ha habido contra la Europa del capital y de la guerra, con todas las campañas que ha habido también contra la privatización de los servicios públicos, con todas las campañas que han llevado cientos de asociaciones durante los años 90 y los años 2000 hasta el presente. Hay bastante consenso, pero todavía se está debatiendo. Ahora mismo hay una reunión internacional por internet que se está dando. Hay una, dos, tres por semana para debatir todos estos temas. Están abiertas, cualquiera puede participar desde cualquier parte, hay traducción y todo lo que se necesite. Y luego el día 15 se está preparando para lo que sería, se ha llamado nombre en clave Global Strike. Strike, pues en inglés se denomina para la, se usa como denominación para la, las huelgas, y sí, y también significa golpe. Entonces también se pretende que sea un día de transición, pasarse a cooperativas de crédito en Estados Unidos, por ejemplo, es para ellos un acto de transición, y pues se pretende pasar a modelos alternativos económicos, sociales, políticos, y se está preparando bastante para que sea un día global en ese sentido. Bueno, se ha decidido el 12 de mayo bastante porque hubo un consenso después del 15 de octubre que dijo que lo normal para preparar un día global son 4 meses. Se vio que en menos de 4 meses ninguna convocatoria había surtido efecto más que el 15 de octubre. Además, bueno, esto ya he dicho, es sábado y se pueden hacer manifestaciones, ya hará buen tiempo, etc. Bueno, fins aquí el punt d'actualitzacions. Començaríem amb els punts de la cadena d'assemblea. El primer punt, com podem veure, el punt 2, serien les propostes pel 28 de desembre. És un dia que s'està treballant amb l'eslògan d'innocència, aprofitant que és el dia dels Sants Innocents, de començar a treballar en accions que ara ens exposen. Hola, bona tarda. Vinc aquí per parlar-vos de l'espai de coordinació de barris de Barcelona. Un cop vam sortir de plaça Catalunya, als barris ens hem començat a posar a treballar junts, ha costat una mica, i fruit d'això és l'espai de coordinació on estan representats els barris de moment de Barcelona, després ja anirem de coordinant-se més endavant. Aleshores, ens vam reunir ahir, això ve pel fet de la proposta que ha sortit aquí d'organitzar les assemblees generals. Aleshores, això ho recollirem i ho parlarem a la propera reunió de l'Espai de Coordinació, que és el dia 13 de gener. D'acord? Aleshores, començarem a parlar sobre aquest tema. Una cosa que ha sortit de l'Espai de Coordinació va ser muntar una convocatòria comuna i vam decidir aquest 28 de desembre. Una convocatòria comuna de tots els barris, amb el que es pretén és el dematí del dia 28, sortir tots els barris i d'una manera autònoma poder fer accions als barris per la seva banda, comptant amb les seves forces i fer accions com per exemple al dematí portar llufes al metro i repartir-les allà dins del metro, i dins d'aquestes llufes el que havíem pensat és evidenciar lo evident, com per exemple hem tret exemples de la Constitució Espanyola on ens diuen que tothom té dret al treball, a la vivenda, etc. i posar-ho així com una cosa evident que ens estan prenent el pèl, i aleshores que ja no ens creiem tot el que ens estan dient i que hem perdut la innocència, que aquest és el tema. Es poden fer les accions autònomes a cada barri, que cada barri desitgi. Us demano que us poseu en contacte amb el vostre barri per veure què és el que fan. No estem coordinats en aquest sentit, sinó que cadascú fa la seva. Ahir a l'espai de coordinació van vindre els treballadors de Capravo, per exemple, i ens van explicar el que aquí us ha explicat una mica abans l'Anna. I a part del dia 23 que fan la seva acció, estan també molt interessats en que nosaltres, els barris, també ens presenciem dins dels seus centres de treball el dia del 28, que tenim el seu apoi també. Aquí amb unes llufes gegants
tots els barris. Una llufa és un monigote, el que se cuelga el Dia dels Innocents. Aleshores, vindre aquí, fer un taller, penjar i després fer una plantada dins dels jardins de totes les llufes, llufes si poden ser gegants amb cartrons d'aquesta mida, i deixar-les totes per aquí i donar una volta on encara no tenim clar que és, quina és l'acció que farem amb posterioritat, d'acord? Esteu tots convidats, tant a l'espai de coordinació, és de barris, però esteu convidats el dia 28, aquí a la plaça Catalunya a les 7 de la tarda. L'espai de coordinació és el 13 de gener, el proper. Esteu convidats tots els, com ahir van vindre la gent de Caparó, tots els col·lectius en lluita i tothom que tingueu alguna proposta a fer als barris per treballar conjuntament, esteu convidats. És el 13 de gener, organitza Sant Andreu, però serà a les 7 de la tarda, però a Sant Andreu encara es té que dir quin espai farem servir.